acuerdo, chicos, y bueno, vamos a hablar de Marc-André Ter Stegen, porque atención, según dicen, quiere el brazalete, quiere ser capitán del Barça. ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, esta información salió ayer en el chiringuito de jugones por parte del Lobo Carrasco. Lobo Carrasco sabemos que está bien informado sobre lo que pasa en el Barça. Otra cosa no, quizás otros tertulianos no, pero Lobo Carrasco cada vez que suelta alguna del Barça suele ir bien encaminado. Ha acertado en muchísimas cosas y hombre, es un hombre que está dentro del club, etcétera, y sabe. Y dice lo siguiente: Ter Stegen, para renovar, quiere tener más peso en el vestuario. Es una de sus exigencias. Sabemos que la renovación de Ter Stegen está en el aire. Ayer mismo le preguntaron, ¿qué? ¿El Barça tendrá portero para rato, para tiempo? Y dijo, ya veremos. Las palabras de Ter Stegen. No ha dicho sí o tal. Ya veremos. Son las palabras que deja en el aire Ter Stegen. Desde el club, desde los medios de comunicación, afirman que hay tranquilidad en el club con el tema Ter Stegen, que están tranquilos, que no pasa nada, que no corre peligro, que Ter Stegen va a continuar sí o sí, que va a haber renovación segura. Cuidado con dar, ya por hecho las cosas, cuidado. Según Lobo Carrasco, Ter Stegen quiere tener más peso en el vestuario, quiere el brazalete, quiere ser capitán del Barça. Porque atención, y eso es fuerte, cree que algunos capitanes no están a la altura del club. Esto es lo que piensa Ter Stegen ahora mismo. Y estoy completamente de acuerdo. Ahora vamos a profundizar un poco más en el tema, pero esta sería la primera información de Lobo Carrasco. Ter Stegen pone como una de sus condiciones, aparte de, por supuesto, cobrar un poco más, eso, tener más peso en el vestuario, quiere mandar más. Luego, el mismo Lobo Carrasco afirma una cosa que es verdad. Dice, hay que sacar a gente del vestuario del Barça que está utilizando su poder. Con eso se refiere a vacas sagradas, lo que en su día pasó con Ronaldinho, Deco, etc. Futbolistas que, bueno, saben que tienen poder en el club, saben que son poderosos, que tienen la sartén por el mango y que están abusando de eso. Esos futbolistas, lógicamente, para que todo fluya, hay que sacarlos. Incluso en su día hubo informaciones de que Ter Stegen tuvo algún rifirrafe, ¿no? Alguna discrepancia con el propio Leo Messi y con algún peso pesado. Ter Stegen sabemos que es un líder nato, que tiene mucho liderazgo, que tiene dos cojones, que tiene personalidad y que, según dicen, habría tenido, bueno, unas palabras con Leo Messi meses atrás. Esto salió hace, como digo, muchos meses atrás. Yo no me lo creí mucho, pero ahora mismo ya no me extrañaría nada. Parece que Ter Stegen quiere asumir uno de los mandos del vestuario. Quiere ser una de las voces importantes y de los que pongan, bueno, los puntos sobre las íes. Creo que sinceramente hace falta un capitán como Ter Stegen. Lo digo completamente en serio y con todo el respeto a los capitanes que hay hoy en día. Pero por ejemplo, que Sergi Roberto sea capitán y no lo sea Ter Stegen es lamentable. Yo entiendo que en el Barça va todo por jerarquía, va por los años que lleves en el club. Cuanto más años lleves, bueno, pues tienes ese derecho a ser capitán. Pero creo que un capitán no debe ser capitán simplemente por quién es o por los años que lleve, sino por merecimiento y por comportamiento. Es mi opinión. Ter Stegen ha demostrado en estos años, pese a su juventud, que es un auténtico líder. ¿Qué es lo que necesita el Barça? Un tío que diga, oye, hay que comportarse así, así, así. Hay que hacer las cosas bien, hay que echarle cojones, hay que agradecer al público. Por ejemplo, un detalle importantísimo, muy importante, que creo que en eso es donde se destaca quién es líder y quién no. Partió contra Liverpool, 4-0, ridículo, humillación histórica del Barça. ¿Sabéis quién fue el único que, según pitó el árbitro, no se fue al vestuario corriendo como hicieron todos? Fue Ter Stegen. Ter Stegen fue el único que se quedó en el campo y fue a la esquinita de la grada donde estaban los del Barcelona, 1.000 o 2.000 aficionados. Y fue allí, los aplaudió y pidió perdón. El único, Ter Stegen. Un gesto que, oyes, le honra. Un gesto de capitán. Un gesto de capitán. Ese. Y eso tenía que haberlo hecho los capitanes, de verdad. Salir ahí y decir, oyes, aplauso por estar aquí y lo sentimos. Ter Stegen también salió a hablar después de lo de Liverpool. Después de la final contra Valencia. Ter Stegen en las malas sale a hablar. Cuando no tiene por qué, porque no es uno de los capitanes. Y sale a hablar.
¿Cuántas veces ha hablado Sergio Busquets? ¿Cuántas veces ha hablado Sergi Roberto? ¿Cuántas? Yo no tengo dudas de que el mejor futbolista del mundo, y por supuesto de Barcelona, es Leo Messi. Yo no tengo dudas ninguna. Creo que Messi no es que sea mal capitán. Considero que no, porque sabe perfectamente cómo funciona el club. No dudo de que Messi desea lo mejor para el Barça. Pero es que yo veo como más capitán a Ter Stegen. Lo sigo pensando, o sea, no por ser la estrella tienes que ser el capitán. No tiene por qué. Y sí, Messi se lo ha ganado, Messi lleva muchísimos años. Y oye, yo creo que Messi debe ser uno de los capitanes y de los pesos pesados en el vestuario, eso está claro. Porque Ter Stegen también tiene que estar ahí con él, sí. A Ter Stegen hay que darle los galones que merece. Y es lo que dicen que ha exigido al club, más peso en el vestuario. ¿Y qué considera eso? Que muchos capitanes no están a la altura. Es una acusación grave, ¿eh? Por supuesto, esto es lo que dice el Lobo Carrasco. No sabemos si es verdad o es mentira, aunque me extraña que Lobo Carrasco, si algo no es verdad, salga así públicamente y lo diga. ¿Por qué? Porque Lobo Carrasco no tiene necesidad ninguna de colgarse ninguna medalla o de hacer de periodista. No tiene ninguna necesidad. Por lo cual, si Lobo Carrasco dice esto públicamente, no me extrañaría nada. No me extrañaría absolutamente nada. Y como digo, todos los gestos, comportamientos y todo de Ter Stegen es de 10. Es que no se le puede poner ninguna pega. Ninguna pega. Yo de verdad estaría encantado. Encantado con que Ter Stegen fuera capitán. Lo tiene todo. Liderazgo, mucho carácter. Todo. Hay otros que podían liderar. Hay otros que podían de verdad ser grandes capitanes. Grandes capitanes, pero que no utilizan bien. Que es lo que también dice un poco Lobo Carrasco. Ya no es el tema de que gente como Piqué sea mal capitán, porque está claro que Piqué defiende bien al Barça, etcétera, sino que utilizan mal su capitanía. Utilizan mal su poder. Porque oye, es evidente que futbolistas como Piqué, como Busquets, como Messi, tienen un mando, vamos, increíble. Es que es tanto su mando que si quieren hacer la cama a un entrenador, se va. Y Ter Stegen para eso no. De hecho, hay una imagen también muy llamativa. No sé si os acordáis cuando aquel problema que hubo con Sarabia, que habló con Messi, etcétera, y Messi pasó de él, que le dijo como, oye, paso de ti, y no le hizo caso. ¿Os acordáis de ese partido? ¿Os acordáis de aquella toma que fue tan polémica? ¿Os acordáis de ese desprecio de Messi y otros al cuerpo técnico? Yo me acuerdo que Ter Stegen estaba pegado a Sarabia y a Setién, escuchando lo que tenían que decir, y quedó mirando para Messi alucinando. O sea, el propio Ter Stegen quedó así como diciendo, ¿pero qué haces? Es el entrenador, hay que respetarle. Y seguramente Ter Stegen no esté de acuerdo con muchas cosas, con muchas formaciones tácticas que dé el entrenador, seguramente no. Pero sabe que es el que manda y lo respeta. Para mí Ter Stegen de verdad es un tío ejemplar al 100% y de lo que tiene que ser un deportista. Para mí es el ejemplo perfecto, o sea, yo vería con muy buenos ojos esto. Por supuesto, hay que renovar a Ter Stegen, hay que subirle el salario porque es de los que menos cobra. Con el rendimiento que tiene y comportamiento, espero que el Barça haga bien las cosas por una vez en su vida y premie a Ter Stegen con una buena renovación, y que por supuesto tenga el mando que merece, porque se lo ha ganado. Yo desde luego estaría encantado si dicen, oye, capitán para Ter Stegen. No digo quitárselo a Messi así, trae para acá, no, pero sí que sea uno de los capitanes. Creo que Ter Stegen merece eso, más mando y más peso en el vestuario, porque estoy seguro que las cosas irían mejor con gente como Ter Stegen al mando, como líder, ya no al mando, porque no tienen que mandar nada. Un vestuario tiene que mandar en el vestuario, ya está, y el que debe mandar por encima de todos debe ser el entrenador. Pero una figura como Ter Stegen que esté autorizada sería importantísimo. Lo digo completamente en serio. A mí el alemán es que me tiene encantado y creo que eso merece. Por lo cual, bueno, esta es la información de Lobo Carrasco. Yo sinceramente en este caso me lo creo, porque muchas veces se ha visto que Ter Stegen discrepa bastante con todo lo que está pasando, bastante. Así que bueno, ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece el tema de Ter Stegen? ¿Qué os parece que Ter Stegen quiera ser capitán?
¿Qué os parece los gestos, actitudes que ha tenido Ter Stegen? Para mí, vamos, de 10 y no le pongo ningún pero. ¿Creéis que Ter Stegen debe ser el nuevo capitán del Barça? ¿El primer capitán? ¿O con que sea tercer, cuarto capitán ya es suficiente? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo veis vosotros el caso de Ter Stegen? Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios, apoyadme con un enorme like, suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.